Atado de manos, así está Netanyahu mientras pierde el control de Israel. Y eso es evidente para todo el mundo, no solo para quienes siguen de cerca la situación actual de Oriente Medio, dejando al pequeño presidente convertido en un hombre atrapado entre las fuerzas de su propia nación e incapaz de frenar la penetración de inteligencia iraní. Esa inteligencia, que ya llegó a las mismas puertas del organismo de inteligencia más conocido de la nación hebrea, así como a los corazones de figuras clave de la seguridad de ese país. En las sombras, las fuerzas iraníes han avanzado de una manera que no se había visto antes, mientras Netanyahu intenta convencer a los israelíes de que todo está bajo control. ¿Qué hay detrás de este acontecimiento? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Incapaz. Así es como los hebreos observan a Netanyahu tras las recientes revelaciones de las operaciones conjuntas llevadas a cabo entre el Shin Bet, la Unidad de Investigaciones Criminales Internacionales, entre otras, que pusieron sobre la mesa una realidad devastadora. Los ciudadanos hebreos han sido reclutados para servir como agentes de la inteligencia iraní. En un reciente comunicado, la policía hebrea confirmó que la red de espionaje de Irán no solo está activa en suelo israelí, sino que ha sido capaz de infiltrar áreas críticas de seguridad, llegando a desafiar todo el andamiaje impuesto por décadas y dando al trate con la figura de organismos fuertes e impenetrables. Según el comunicado, se detuvieron a varias personas, entre ellos destacan Rafael y Lala Gulayev, un matrimonio de Lod, quienes presuntamente se encontraban recopilando información para agentes iraníes bajo el mando de Elkan Agayev, un azerbaiyano de 56 años que operaba en nombre de la inteligencia iraní. Para las autoridades del país hebreo, esta operación es una pieza más en una serie de intentos frustrados en semanas recientes de espionaje por parte de Irán. Sin embargo, esto indica que no es un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña continua de espionaje. La pareja Gulayev no solo estaba realizando vigilancias en ubicaciones de alta seguridad y viendo al lobo a los ojos, sino que fueron capaces de plantearse la eliminación de un funcionario del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Nación Hebrea, quien es un objetivo militar de Irán desde hace algún tiempo. En este escenario, la primera víctima es la credibilidad de Netanyahu, quien nuevamente le falló al pueblo, y los factores económicos y militares que lo mantienen en el poder al ser incapaz de gestionar la protección de su país y de sus conciudadanos. Esto ha hecho que el trabajo de proteger a la nación hebrea también sea de suma dificultad para él, mientras que se continúan generando las condiciones para que su nación continúe bajo la observación de la inteligencia iraní, mientras la oposición hebrea denuncia la incapacidad estructural de Netanyahu. Es importante recordar que esta red de espionaje no ha sido la primera en la historia reciente de Israel, pero lo que la hace particularmente relevante es la facilidad con la que los agentes iraníes han penetrado en las líneas defensivas del país, desafiando lo que hasta hace poco se consideraba una barrera impenetrable. En este contexto de persecución y de temor por parte de Netanyahu, un ciudadano hebreo fue acusado de haber vigilado a un científico nuclear y de conspirar para planificar la eliminación de dicho funcionario a petición de los agentes iraníes. Bajo este panorama, la figura más fuerte de la nación hebrea se apaga tal cual como una estrella antes de su fin, pues ya no solo está siendo cuestionado por su mal manejo de la situación social, sino por la incompetencia de su descuido de la seguridad interna y su evidente negligencia en salvaguardar los intereses de la nación, incluso cuando las advertencias eran evidentes. Se ha logrado lo que parecía imposible, y es dividir al pueblo hebreo. Esto no es solo un mérito de Irán como una potencia en ascenso y por su gran capacidad de combatir a sus adversarios, sino que la propia figura desgastada de Netanyahu lo ha hecho posible. Sin embargo, lo más significativo no es solo el impacto de la noticia de la detención de los agentes iraníes, sino el terror que representa para toda la élite del país judaico el no poder estar tranquilos ya, sino que deben redoblar sus esquemas de seguridad.
nadie pudo prever que no serían solo agrupaciones con cercanía al pueblo palestino los elementos capaces de poder infiltrarse sin tanta dificultad dentro de las calles, comercios, centros de toma de decisiones y agencias de inteligencia hebreas. La red de espionaje tejida por Teherán es la campanada de atención y el cable a tierra de quienes, con prepotencia, siempre han subestimado las capacidades de los países árabes para su propio desarrollo, acorde a su idiosincrasia. Hoy hay elementos a favor de Irán extendidos por todo el territorio hebreo, desde las altas esferas del gobierno hasta las calles de las ciudades de ese país. Parecen indetenibles en este punto y estamos seguros de que es así. Los hechos más recientes lo confirman. Irán es el único país musulmán capaz de responder ante la injusticia cometida frente a un pueblo desarmado que está siendo víctima de una operación de exterminación desde hace décadas y que contó con la excusa perfecta para incrementarse en el último año. La revelación de esta operación ha sido un duro golpe para el gobierno de Benjamín Netanyahu, el cual estaba ya debilitado por una serie de escándalos y acusaciones de corrupción, las cuales siguen siendo nada frente a los recientes enfrentamientos directos contra Teherán, donde no ha tenido los resultados esperados. La sombra de la duda y de la traición se cierne sobre la cotidianeidad de los hebreos frente a la estrategia iraní de golpear física y psicológicamente a su adversario, quitándole el sueño y lo que ellos tanto propugnaban, que era su capacidad de anticipar a sus enemigos árabes. La inteligencia iraní acaba de demostrar con los hechos que es célebre por su capacidad para operar en la clandestinidad y ha sido capaz de justificar una vez más su pericia en el arte del espionaje, la cual lleva décadas perfeccionando. Teherán ha invertido enormes recursos en el desarrollo de sus servicios de inteligencia, los cuales han logrado su objetivo y es acabar con la paz hebrea. Tras ellos haber acabado con la paz de los palestinos y por su ofensa de intentar arrasarlo con todo el poderío militar posible. En la situación actual, la inteligencia iraní ha desplegado una estrategia de largo aliento basada en la paciencia y la meticulosidad, donde los agentes iraníes, que fueron cuidadosamente seleccionados y entrenados, han logrado infiltrarse en diversos sectores de la sociedad israelí y solo han sido descubiertos cuando ellos lo quisieron. El mensaje es muy claro: no se puede subestimar a Irán, y menos tras ser capaz de poner en tela de juicio los esquemas de la seguridad nacional de Israel, además de tener un sinfín de información considerada como clasificada por parte del país hebreo, generado un clima de desconfianza generalizada entre sus ciudadanos. La que se planteaba como la nación prometida es hoy la nación desprotegida. Es la nación olvidada por un liderazgo en decadencia y por un sinfín de improvisadores de la política y de las artes militares, las cuales dejaron de estudiar confiando en su cúpula de hierro, que es ahora una cúpula abierta. El futuro de la nación hebrea se presenta incierto. Los acontecimientos no solo encendieron las alarmas, sino que desataron un clamor de descontento entre opositores al gobierno y un sentimiento de traición entre los ciudadanos que confiaban en el mismo. ¿Qué tan profundo es el alcance de esta infiltración? Se verá en las próximas semanas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos,
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.